Good morning. Welcome to the English class. Today we have the class number 2 from phase 4. We are on unit 4, sustainable development. Okay, today we start our class and of course the materials you are going to use is the book of English, copybook, dictionary or translator. Today we have the second class for phase 4. Tenemos la clase número 2, la segunda clase de la fase 4. First, we are going to check some words of thematic vocabulary. Vamos a chequear algunas palabras del vocabulario temático. So we go to page 179. 178. Okay, here we have unit 4. This is the glossary for unit 4. Vamos a chequear algunas palabras, y no todas, porque ese es el trabajo de ustedes, ¿cierto? Para esta pequeña retroalimentación. Word number 2, estas palabras se debían escribir en el cuaderno, todas, 30 palabras, y luego, ¿cierto?, verificar su significado al español. For example, the word number 1, choke, significa ahogo, ¿ya? Choke, ahogo. Doom significa condena, ¿ya? Doom, condena. Heat significa atención. Strife significa lucha, ¿ya? Strife, lucha. Source significa fuente, ¿ya? Fuente. Spare significa de repuesto, cuando something extra to be used, como dice ahí, algo de repuesto, ¿ya? Alguna cosa que se use de repuesto, ¿ya? Tight significa algo que está está atado, ¿ya? Tight, atado o atada. Tiles significa losas, ¿ya? Losas pueden ser piezas de artesanía. Es la losa, ¿ya? La losa de cómo se construyen algunas cosas. Con ese material. Trap significa atrapar, ¿ya? Atrapar algo, etc. Release significa soltar, dejar ir, ¿ya? Ok, hasta ahí vamos a revisar porque el resto de las palabras, por supuesto que it is your work, ¿ya? Ok. So now we are going to check, vamos a chequear el comienzo de la unidad, the starting from for unit sustainable development. En la primera página teníamos que etiquetar, ¿cierto? 1 through 2. En la primera página de la unidad teníamos que etiquetar las imágenes en inglés. Which is, was sustainable development, las cuales mostraban imágenes con un desarrollo sustentable. Desarrollo sustentable, ¿qué es lo que es desarrollo sustentable? Es todo tipo de energía que no dañe al medio ambiente, ¿ya? Que para que nuestras futuras generaciones puedan seguir disfrutando de los árboles, de los océanos, de los bosques y de las aguas limpias. Entonces, este desarrollo sustentable cuenta con todo el apoyo de todos los países que pertenecen a los distintos estamentos a nivel mundial. Tenemos que luchar por un desarrollo, ¿cierto?, donde se desarrollen las energías limpias, las energías no contaminantes para el cuerpo humano, para nuestros órganos,
para nuestra salud. ¿Ya? Ok. For example, here we have number one, electricity. It is an example. Energía limpia, ¿cierto? Electricidad. Here we have pollution. Tenemos un problema ahí de contaminación. Si alguien puso pollution, está bien. Yo preferí elegir el solar energy, energía solar, green path, senderos verdes, ¿ya? Aquí era libre. Ustedes podían poner lo que de acuerdo a la definición que buscaron sobre desarrollo sustentable, que había que hacerla en español, poner un título libre, ¿ya? Que ilustrara eso. Yo aquí le estoy ayudando. For example, here clean energy, ¿ya? Energía eólica, que por supuesto es la energía del viento. Es un tipo de clean energy, energía limpia. Here we have seed planting, plantación de semillas, ¿cierto? Todo lo que sea plantación, mientras más plantación haya en nuestra tierra, tenemos más oxígeno. Por eso necesitamos fortalecer lo que es the seed planting, plantar en las casas, plantar semillas de tomate, crece muy rápido, sembrar papas, ya se puede hacer en una cajita de madera, tiene todo un proceso donde sí se pueden sembrar esas cosas en las casas. Ok, forest care, aquí está el trees, look after significa cuidar, ¿cierto? Aquí está el environment. Environment significa medio ambiente, cuidar el medio ambiente, lo que estábamos hablando a través de la forestación. Yo le puse forest care, cuidado de los bosques. También podríamos escribir aquí, we can write here, forestation. Ok, forestación. Que es una de las cosas que estamos al debe en la tierra, porque se están deforestando demasiados bosques, ya sea por necesidad del hombre, ¿cierto? De sacar la madera para construir casas, muebles, etcétera. Pero también hay mucha deforestación que se hace sin ningún fin provechoso para el hombre. Entonces eso, tenemos que ser cuidadosos con la deforestación exagerada, porque lo contrario, nuestros árboles son los que nos proveen el oxígeno, the oxygen. Ok, so in this unit we have to learn about all of these clean energies. Vamos a aprender acerca de el desarrollo sustentable y energías limpias, ¿cierto? Que no dañen nuestro medio ambiente. Ok, now we go to the page of today. To work. En el ticket de salida de hoy vamos a desarrollar la página 135. ¿Ya? First, we are going to check the materials. Van a necesitar materiales de your book of English, copybook, dictionary, or translator, in case you don't understand a word. Today we have the second class, phase 4, as I said. And the class objective is to recognize and express general and specific information about sustainable development, showing respect to the environment. El objetivo de la clase es reconocer y expresar ideas generales y específicas acerca del desarrollo sustentable y mostrando, por supuesto, respeto al medio ambiente. ¿Ya? Okay, here we have the pictures. Tenemos ejercicio number one, page 135. Ejercicio número uno, página 135.
Look at the pictures. Primero van a observar cada uno de las fotos, ¿cierto? Las imágenes que aquí aparecen. Explain briefly what environment issues they show. If necessary, use a bilingual dictionary. Aquí van a etiquetar en inglés qué tipo de problema ambiental ellos muestran, ¿ya? Environmental issues significa un problema ambiental, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener que poner en inglés el nombre de un environmental issues, o sea, de un problema ambiental que visualicen acá. Por ejemplo, aquí están el derretimiento de los hielos, ¿cierto? Capas de hielo que se están derritiendo. Aquí tenemos la contaminación de autos, ya tenemos el problema del smog. Aquí tenemos tierra deforestada, ¿cierto? Donde muchos árboles, miles de árboles aquí aparecen que están cortados. O sea, por supuesto, eso es deforestación. Usted lo escribe en inglés, ya arriba de cada picture. Luego, number four, aquí tenemos la contaminación de las aguas con mucha basura, ¿cierto? Entonces usted coloca acá desperdicio y basura en contaminación de nuestras aguas, de ríos o mar, ¿cierto? En picture number five, en el 5, tenemos claramente fábricas produciendo lluvia ácida, ¿cierto? Esos humos contaminando todo lo que es el aire, ¿cierto? Contaminando el aire with acid rain, produciendo lluvia ácida. Aquí podemos poner fábricas que producen lluvia ácida, ¿ya? And here, of course, in number six, por supuesto, en el número 6, claramente tenemos animales del océano, ¿cierto? Que se encuentran en peligro de extinción, ¿ya? Como por ejemplo las ballenas, ¿cierto? En el extremo sur ya prácticamente ya no se ven muchas ballenas. Y por supuesto es por su extinción, ¿ya? Ok, ustedes colocan arriba y debajo, ¿cierto? De cada uno de los pictures, the names in English, please. Los nombres en inglés, ¿ya? Number two, it says, dice, match the words in the boxes and form six collocations related to environment. Unir las palabras de las cajas, ¿cierto? De estas cajitas que están aquí. Y formar seis expresiones relacionadas con el medio ambiente. Collocation significa expresiones. ¿Ya? Expresiones relacionadas. Collocations, expresiones relacionadas con el medio ambiente. Environment, medio ambiente. Medio ambiente. ¿Ya? Ok, so, if you don't know a word, you have to check the dictionary or translator. Si tú no conoces una palabra de estas que están acá en la fila 1 o en la fila 2, tienes que chequearla en el diccionario. Acid, climate, greenhouse, global, endangered, ozone, warming, species, rain, layer, change, effect. Tienen que unir. Lo hacen con una línea, ¿cierto? Con color, lo pueden hacer aquí mismo en el libro y después sacan una fotografía al libro. Tienen que unir las palabras de la fila 1, ¿ya? Aquí le vamos a poner
palabras de la fila 1 con palabras que aparecen en la fila número 2. ¿Ya? Number 2 words. Hay que unir, ¿ya? Pueden unirlos con colores o sin color para que no sea tan confuso. Lo ideal es con color, ¿ya? Si yo digo que, si yo uno acid, acid rain, ¿ya? Les voy a dar de ejemplo la número 1. Acid rain, lluvia ácida. Obviamente es una expresión relacionada con el medio ambiente. Entonces tiran una línea de acid hasta rain. Esa es una expresión de medio ambiente. Entonces, de la columna primera, de la fila primera, unir expresiones, ¿cierto? Para que se forme una relacionada con el medio ambiente. Match the words in the boxes and form collocations related to environment. Ok. So, exercise 3. Pasamos al ejercicio 3. Answer in English. Ya, y aquí voy a pedirle por favor. You have to answer in English. Because if you answer in Spanish, it's not worth. Si responden en español, no tiene sentido, ¿ya? Tiene que ser la respuesta en inglés. Letter A. It says, are humans to blame for global warming? Or is it a part of the natural evolution of the earth? ¿Están los humanos reclamando, ¿cierto? O protestando por el calentamiento global, o es parte de una evolución natural de la Tierra. ¿Ya? Ustedes díganme qué es lo que piensan de eso, de esa pregunta, ¿cierto? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes, eso es personal opinion, opinión personal, creen ustedes que es parte de una evolución natural? Are humans to blame for warming, global warming? ¿O nosotros tenemos culpa en el calentamiento global? ¿Ya? Ok. So, what environmental issues is affecting your town, city, area the most? Explain. Entonces, como dije, environmental issue significa problema ambiental, ¿ya? Problema ambiental. Entonces vamos a escribir le están pidiendo que identifiquen some environmental issue, algún problema ambiental que esté afectando a tu comuna, ciudad o área donde vive, ¿ya? Explicar. Y ahí ustedes pueden nombrar unos tres. Por ejemplo, exceso de contaminación acústica. La contaminación acústica también es un problema ambiental. Si hay muchos ruidos desagradables, muchos ruidos que los interrumpan, contaminación de basura, ¿cierto? Contaminación o algún el problema ambiental de deforestación, que no hay áreas verdes, ¿ya? Cualquier problema ambiental que puedan identificar en su comuna o en el área donde viven, cercano, en su barrio, ¿cierto? Expliquen. Yo creo que about three podrían ser tres problemas para determinar un número, ¿ya? You write in English, please. Escribirlos en inglés. Son solamente dos preguntas, así que por favor, ustedes son capaces, ¿ya? The tickets are easy. Está fácil el ticket de salida de nuestra clase, no es extenso. Y aprovechar, ¿cierto? De completarlo, please. You please complete your ticket of today. And remember, please, to write your name, grade, and class number when you send
your email. Por favor, cuando envíen su correo, la actividad, ¿cierto? Recordar escribir su nombre, curso y el número de la clase, ¿ya? Send the activity to the email igonzalez@cmch.maristas.cl. Date of sending, en la fecha de entrega, is on Monday, November 16th. La fecha de entrega es el lunes 16 de noviembre. So, I hope you are right and have a good time. Have a very good time. And of course, I ask you to meet the next class. Espero juntarme, ¿cierto?, de nuevo con ustedes en la próxima clase. Okay, have a good time. Goodbye.